Bienvenidos de nuevo. En este video os traigo la historia de Harry, lo cual tiene una historia interesante y misteriosa en su interior. Para poder buscar respuestas a su historia, tendremos que notar cada detalle que nos encontremos por los mapas. Desde los detalles más básicos como los mapas, hasta los detalles que sean de información importante para poder resolver esta historia como un rompecabezas. Con toda la información obtenida, les daré el resultado de todos los misterios que logre encontrar. Si me falta algún misterio o pista, me lo pueden hacer saber en los comentarios, para así poder resolver algunas incógnitas que me pude haber saltado. También, podrán participar en el concurso de teorías de este video. Lo cual significa que las 10 mejores teorías de este video, tendrán un saludo gratis en el siguiente video. Sin nada más que decir, empecemos con la historia. Como pudimos ver en la cinemática, somos personas normales que vivimos en un pueblo. Con las noticias que se dieron en la televisión, nos damos cuenta de que hubieron secuestros en el pueblo. Esta vez, la secuestrada es una niña llamada Annie. Annie tiene un perrito que también fue llevado con ella hacia un rumbo desconocido. De repente, escuchamos algo afuera, y vemos a la niña secuestrada, incluyendo al secuestrador, quien es el personaje de una compañía de helados muy reconocida en el mundo. Al ver aquello, subimos a nuestro carro y vamos en una persecución con el secuestrador. Llegamos a una fábrica de helados y nos bajamos del carro para buscar a la fábrica y salir del lugar. Entonces, nos damos cuenta que la fábrica estaba protegida y que varias zonas estaban bloqueadas, lo cual significaba que se tendría que hacer uso de llaves y otras herramientas para llegar a otras herramientas y así, de esta manera, desbloquear zonas del lugar. Como podemos ver, hay números en la fábrica, lo cual si juntamos todos los números en el orden correcto, nos darán un acceso a una zona de la fábrica, lo cual nos dice que no debemos abrirla. Luego, al abrir el cuarto de la zona roja, debemos de ponerlo en frío. Esto se puede confirmar gracias a las notas que si están todas juntas, nos darán un mensaje que es el siguiente. Debe de estar frío. Tras esto, buscamos un martillo y le damos clic al clavo oxidado. Si hacemos todos estos pasos, nos llevaremos una sorpresa. Un cuerpecito sin cabeza, y un engranaje. Primeramente sabemos de que posiblemente este cuerpecito sea de un empleado que trabajaba en la fábrica, solo que le quitaron su alma. No puedo decir aquellas palabras porque si no papá YouTube me censura el video. Segundo, sabemos que el engranaje es de un villano a quien nos enfrentamos en el siguiente capítulo. Después de haber desbloqueado algunas zonas de la fábrica, logramos encontrar a la niña. Tras esto, la llevamos al ascensor y empieza la cinemática. Como pudimos ver en las cinemáticas, ya teníamos a la niña en manos nuestras, y pensábamos que ya todo había terminado. Pero de repente, Harry aparece y se lleva a la niña, y nos vamos al segundo piso. Sí, tenemos que escapar de nuevo de Harry, sin embargo, esta vez no va a ser Harry el quien nos perseguirá. Será Girger, una persona que tiene un engranaje de cabeza, y que posiblemente trabaja en el piso 2, ayudando a los empleados a fabricar los helados. Bueno. La cosa es de que tendremos que rescatar al cachorro que se encuentra en la sala de máquinas del piso, y que tendremos que llevarlo durante nuestra estancia en el lugar.
Mientras estamos en el piso, podremos ver mensajes muy aleatorios y sin sentido, excluyendo el mensaje que dice que toquemos la pintura, ya que es un paso para lograr el final secretos. Recuerden que si quieren saber el final secreto de ambos capítulos, les dejaré unas notas para que las lean y vean cómo se consigue los finales secretos. Siguiendo con la historia, nos encontramos con algunas quejas que posiblemente nos sean de vital importancia durante la historia, o posiblemente, como dije anteriormente en el video, sean mensajes aleatorios. Después de agarrar herramientas y hacer la misma cosa como en el capítulo anterior, lograremos sacar la cinemática, la cual es la siguiente. Después de ver la cinemática, nos llevamos al cachorro de la niña con nosotros, y vamos a otro piso de la fábrica. Todo va tranquilo hasta que, nos damos que al final escuchamos un sonido que causa mala presencia, y de repente, la pantalla se vuelve negra y termina el capítulo 2 de este juego. Tras haber analizado toda la historia de este juego, parece que no hay nada más que contar, pero al decir verdad, hay más misterios que resolver. Las incógnitas que aún no son resueltas son las siguientes. ¿Quién es la persona detrás de Jerry? ¿Quién es Girger? ¿Cómo se creó Girger? ¿Por qué Jerry está secuestrando a personas? ¿Cuál es la verdadera intención de Jerry con aquellas personas? ¿Por qué la fábrica se ve como si hubiera sido abandonada? Entre muchas otras preguntas más que carecen de respuesta. En este caso responderé las preguntas con la información que obtuve durante estos dos capítulos. La respuesta es de que Jerry sea un empleado que trabajó en el lugar, solo que lo despidieron por alguna razón. Debido a esto, el empleado volvió a la fábrica para crear mala reputación y llevar a la compañía a la quiebra. Yo creo que Jerry, el quien está secuestrando personas, es porque está trabajando en algo muy grande. Posiblemente para crear a sus compañeros como Girger, y que posiblemente el cuerpo que nos encontramos en el capítulo 1 es de que sea un secuestrado de un empleado. O tal vez, Jerry está creando una máquina de destrucción para así crear una muy mala reputación a la compañía. La última pregunta es del por qué la fábrica está abandonada. Yo creo que la fábrica está en un estado de receso, o sea, de que los empleados se le han sido comunicados, de que debido a los secuestros dados recientemente en el pueblo, los han llevado a su casa para que descansen y se protejan y protejan a sus familias del secuestrador. Y bueno, estas han sido mis respuestas a las preguntas dadas anteriormente. Recuerden que si salen más capítulos de este interesante juego, sacaré más vídeos explicando la historia de este juego. Ahora, aquí las notas para ganar los finales secretos del juego. Como último punto, os invito a que dejen sus teorías en la caja de comentarios. Como dije anteriormente, las 10 mejores teorías ganarán el concurso, así que buena suerte a todos. Y bueno chicos y chicas, hasta aquí os dejo. Suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones para así no perderte de nuevo contenido en el canal. También, si te gustó el video, apóyame con tu like, y comparte este video con tus amigos y amigas. Este es Roblox y nos vemos en un próximo video.